estos hechos fueron acaecidos en la tarde, aproximadamente a las 19:30 horas del día 25 de septiembre, miércoles de la semana pasada, ocasión en la que una persona, tras una discusión, se retira, vuelve al lugar con un arma cortopunzante, acomete con esa arma cortopunzante y le propina dos estocadas en el pecho a la persona, que termina falleciendo. No obstante que en el SAR Las Américas se le trató de salvar con la aplicación de mecanismos técnicos y médicos adecuados, pero no fue posible salvar su vida, falleció aproximadamente a las 20 horas. Todos estos antecedentes fueron vertidos en la audiencia del día de hoy ante el Tribunal de Garantía, y el Tribunal, con los antecedentes aportados y dada la gravedad del delito, decidió imponer la medida cautelar de prisión preventiva, fijando un plazo de 2 meses para el desarrollo de la investigación. Él era mi marido, padre de 2 niñas, muy buena persona, no molestaba a nadie, nunca peleaba con nadie, así que toda la gente lo quería. Lo voy a echar mucho de menos. Trabajaba en la feria, tranquilo, que toda la gente es muy querido porque era muy tranquilo él. Yo pido justicia, que la gente me apoye. Lo bueno que me tocó un buen fiscal. Toda la gente sabe cómo estoy de doloría, estoy mal. No pensé que iba a pasar esto, así que estoy muy mal. En la feria estaba él, venía para casa ya en su triciclito, venía de vuelta donde sus hijas. ¿Y el asesino tenía que haber seguido? Y el asesino tenía que haber seguido, pero él volvió con su maldad a vengarse, a pegarle y a matarlo al tiro, porque mi marido se desangró. Toda su ropa estaba con sangre, yo estaba en casa cuando me avisaron. Corrí con sus hijas a verlo y estamos mal, queremos justicia.